Saludos amigos, bienvenido a Cocinando en Casa con Fero. No se pierdan los que le voy hoy a enseñar a cocinar. No se lo imaginan, puro sabor. Vamos a empezar. Buenas amigos, hoy les voy a hacer algo que es a mi estilo, no es tradicionalmente como se hace, se llama lacón con papa, al estilo cubano, al estilo feo. Bueno, esto es muy sencillo, va a llevar el lacón, que lo vamos a hacer en la ollita esta, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, dos choricitos, unos dientecitos de ajo a gusto, palpica, comino, orégano, puré de tomate, una cervecita, vino seco y aceite de oliva. Y por supuesto, las papas se echan ya cuando esté blando el lacón. Lógicamente esto no lleva sal, por si acaso, porque el lacón tiene su poquito sal ahumado. Si lo necesitas, se le echa según a gusto. No quiero que me quede salado. Bueno, vamos a empezar en unos minutos. Ok, lo primero que vamos a hacer es echar los dos pedazos de lacón en la ollita, los choricitos, el ajo que ya lo tenemos triturado, la cebolla con el pimiento verde y el pimiento rojo, la paprika o pimentón dulce, el comino, orégano, puré de tomate, la cerveza, y el vino seco. Y un chorrito de aceite de oliva. Minutitos y vamos a ver cómo se comporta, y enseguida estamos con ustedes. Bueno, ahora vamos a quitarle la presión y a ver cómo quedó. Blandito. Ahora procedemos a sacar el lacón, o ya se ablandó, y echaremos las papas. Mira eso. Vamos a echar las papas y lo ponemos a calentar unos 5 minutos. Bueno, ahora a ver cómo están las papas, que es un pequeñito hervor. Perfecto. Vamos a ver. Thank you.
sazón mío y mi estilo, que es diferente a todos, porque es como según tenga la idea. Mire qué cosa más rica, ¿eh? Miren para allá. Bueno, pues esperamos con próximas recetas y seguimos cumpliendo peticiones de cómo hacer cada comida tradicional. Estamos a su suerte. Chao. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó mi sazón? Quiero oír sus comentarios y sugerencias. Pónganme un like y suscríbanse en mi canal para que no se pierdan el próximo video. Nos vemos pronto. Chao.